Hola, querida familia de En Casa Contigo. A ver, decidme la verdad. ¿A que alguna vez habéis tenido lo que se llama un ataque de chocolate? A mí me pasa de vez en cuando. Y os desearíais comer un trozo de tarta de chocolate inmediatamente. Y os da pereza prepararlo, hornearlo y todo eso. Pues solucionado. Os vamos a enseñar a hacer la mejor de las mejores tartitas de chocolate. Además, en menos de 5 minutos, fijaros. ¿A qué parece un milagro? Pues no, ya veréis cómo es verdad y cómo lo vais a saborear. ¿Quién nos lo va a enseñar? Pues, ¿cómo no? Nuestra querida Mari. Mari, te toca venir a enseñar cosas ricas y yo a verlo desde fuera. Hasta ahora. Hola, queridos amigos. Como os ha dicho Silvia, vamos a hacer una tarta súper sencilla, individual. Que le mirad, la vamos a hacer en el microondas. O sea, más rápido no puede ser. Y en una tacita, que es súper fácil y que todos tenemos una tacita a mano. Así que vamos con los ingredientes. 2 cucharadas y media de harina. 2 cucharadas y media de azúcar. 1 cucharada de cacao en polvo. 1/4 cucharadita de levadura royal. Pizca de sal. 2 cucharadas de leche. 1 cucharada de aceite neutro, en este caso es girasol. 1 huevo pequeño. 1/2 cucharadita de extracto de vainilla. 2 cucharadas de trocitos de chocolate o chip. Vamos a empezar y le voy a poner primero la harina, que la tengo tamizada. Que evitamos grumitos siempre. Bien aprovechada porque las cantidades son muy importantes. Vamos a poner el cacao en polvo. El polvo de hornear. La pizca de sal y el azúcar. Y esto lo vamos a integrar todo muy bien con el tenedor. Pues ya lo tenemos bien integrado. Ahora vamos con las cosas húmedas y le vamos a poner la leche. Vamos a ponerle el aceite. El extracto de vainilla, el huevo que lo pongo entero y los trocitos de chocolate. Como veis, más fácil no puede ser. Y esto ahora lo integramos muy bien. Aquí vamos a tardar un poquito más en integrar el huevo. Tenemos ya todo bien integrado, húmedos y secos. Pues le vamos a quitar el tenedor. Y mirad, aquí ahora os lo explico. El microondas que vamos a utilizar es de 800 vatios. Vamos a poner en un principio 1 minuto y medio. Vamos a abrir y luego le vamos a ir controlando. Más o menos entre 10 y 15 minutos más, en segundos, un par de veces. Pero lo vamos a ir controlando ya después con un palillo de madera. Dependiendo de la humedad, si lo sacamos limpio, vamos a tenerlo ya hecho. Si tuvierais un microondas de 1000 o de 1100 vatios, vamos a reducirle el tiempo y lo pondríamos solo 1 minuto al principio y luego en 10 segundos, ¿vale? Así que lo vamos a ir viendo. Yo me voy al microondas primero. Y le voy a dar 1 minuto y medio. Pues mirad, ha pasado 1 minuto. ¿Veis que ha subido mucho? Vemos que todavía tiene humedad, pero vamos a pincharle en el centro. Y en el centro nos sale ya casi limpio. Pues lo voy a meter 10 segundos. Sacamos. Seguimos teniendo humedad por al lado, pero en el centro veréis como ya nos sale el palillo limpio. Vamos a darle 10 segundos más y lo tenemos hecho. Mirad cómo nos ha subido de volumen. Está seco ya, pero húmedo por los lados, que es lo importante. Pues ya lo tenemos hecho y apto ya para comer, mirad. Nos sale súper esponjoso, mirad qué delicia. Ya totalmente seco.
Yo os lo recomiendo comer en calentito porque está divino de la muerte, pero bueno, si no lo coméis en caliente, la verdad es que está bueno de todas las maneras. Con un chocolatito, con un cafetito, ahora que nos empiezan a bajar las temperaturas, pues es genial. Yo aquí ahora sí que le voy a poner un toque muy especial y voy a ir a la nevera y me voy a traer la nata para ponerle un buen rosetón de nata. Así que ahora vuelvo. Bueno, pues ya vengo de la nevera con mi nata y vamos a ponerle un rosetón. Pues ya tenemos nuestra tartita preparada para comer en cualquier hora. Yo, vamos, me la comería ahora mismo. Pero para una meriendita es deliciosa. Espero que la hagáis, súper fácil de hacer, así que yo ya me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo y le doy paso a Silvia, que se despida también. Así que hasta la próxima. Chao. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Mari. He encontrado la solución ideal para mis ataques de chocolate, especialmente de mac cake. ¡Ay, qué cosa más buena! Tengo que probar eso como sea. Ideal, chocolateros, chocolateros, ver esa receta y hacerla, que va a ser, bueno, la solución a todos vuestros ataques, como el mío. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos, y que brindéis con muchos mac cakes como este, por ejemplo. Besos. Adiós.